Toño Mauri dio a conocer que por tercera vez se contagió de COVID-19, enfermedad que hace 3 años casi lo lleva a la muerte. En Instagram, el actor compartió una foto con cubrebocas y en cama, donde dio la noticia. Hasta el momento se desconoce si Toño Mauri se encuentra bien de salud. Sin embargo, la noticia preocupó a su público, ya que a finales del 2020 tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón, luego de que las secuelas de su primer contagio llevaran a sus pulmones a colapsar. En varias ocasiones, el también actor ha confesado que los médicos que lo atendieron pensaron que moriría, pues tuvo una hemorragia y después de esto estuvo 4 meses en coma inducido. Antes de perder la conciencia, pensó en que quería volver a ver a sus hijos y sintió la presencia de Dios, según el mismo actor ha relatado. Luego de que Toño recuperó la conciencia, le informaron que necesitaría un trasplante de sus 2 pulmones y lograron conseguirlos en solo 10 días. En diciembre de 2020, cuando finalmente se llevó a cabo la cirugía, fue que se dio a conocer que se encontraba muy grave, pues antes de eso no se difundió información sobre su salud, solamente que se había contagiado. En febrero del 2021, Toño fue dado de alta tras 8 meses en un nosocomio en Miami. Su cambio físico fue notorio, una de las cosas que más sorprendió, pues perdió alrededor de 20 kilos mientras estuvo en coma. Luego de meses de recuperación, Mauri pudo volver a caminar y fue sometido a una cirugía para cerrarle la traqueotomía que tenía para respirar. A partir de entonces, se ha enfocado a compartir su historia para alentar a personas con problemas graves de salud. La segunda ocasión en la que contrajo la enfermedad fue en septiembre de 2022, poco después de que ya se había vacunado y tenía todos los refuerzos de la inoculación. Esa vez estuvo bajo el cuidado de su familia en casa y tuvo una recuperación rápida. La chismosa.